Ayer estaba rodando que yo.
Hola Sofi, vos que sos la comunicadora oficial, le Sí, decís. ya está hecho. Juan es el anfitrión. Ahí le tiene que pasar el host a ustedes. Lo hicimos con anticipación hoy. Se lo pasé a Ariel, pero ahora te lo paso a vos. Ya estábamos preparados. Ya está. Rápidos. Están hechos. Pequeños. Sí. Autoría de Sofía, que se avivó y puso el grupo. Y. Esta no nos agarran. Bueno, el elenco estable de 22, en donde faltan 50 y... Igual, Sofi, yo te hice anfitrión a vos. ¿Por qué no le podías pasar vos esto? ¿Te deja? No, yo era coanfitriona, no me dejaba pasar el Ah, host. no te dejaba. Ah, yo pensé que venían todos los mismos. Bueno, Igual seguís sí. siendo... Ah, no, pero ahora los hiciste a ellos coanfitriones. No sé si pueden compartir pantalla. A ver, le paso el host directamente. Ahí está. Sí, ahora soy Sí, yo. por las dudas. Sí, yo porque los hice cover, para, no, no por no sacármelos, sino por si necesitabas que lo hicieran alguno de los otros, Sí, pensé que no, podía no, ser vos cualquiera o cualquier cosa. querés pantalla. Ya lo Qué sabemos. Ah, mal. bueno. ¿Qué pasó? Yo estaba probando y puedo compartir, Gaby. Muy bien, muy bien. Así que también estoy como host, no sé, pareciera. Fantástico. Claro, entonces está bien mi lógica. Lo fui repartiendo en todos para que todos pudieran compartir. Entonces no está tan mal mi lógica. Adriana, estuve con el doctor Casas, Adriana Weiss. Sí, lo sé, estás muteada. Ahora. Digo, yo tengo un elenco estable que Sofía, sí, me dijo Juan Manuel. A ver dónde anda alguna de las otras chicas, hoy no las veo, si otro de los chicos que tampoco. Digo, siempre comparto, charlo. Me dice, ah, no, yo también tengo a Adriana, me dice, ¿cómo? Si conmigo no habla, está ahí presente, pero no habla. No, no, en mis clases participa. Así que, Adriana, tenés habilitado el micrófono acá para hablar. No, yo lo apago siempre porque entiendo que a veces interfiere y lo enciendo solo. No, 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 no. Joana también, te tengo, Joana. Pero bueno, cuando ustedes quieran participar o decirme algo, córtenme a mí o a Ariel. Bueno, Ah, bueno, estamos los de siempre, ¿sí? los 23 de siempre, así que voy a arrancar un poco por donde veníamos charlando la semana pasada, y Ari, que ya prácticamente durmió con ustedes de ayer a hoy, va a seguir explicando un poquito el sistema argentino en materia de derecho penal y los proyectos que tenemos. A ver si lo logro. No lo logro, ¿no? No, no se ve nada. A ver. Tenete fe, profe, tenete fe. Vamos que... Díganme que sí. Sí, está compartiendo. Sí, ahí está. Impecable. Espérenme, espérenme. ¿Sí? ¿O no? Háganme así, por lo menos. ¿Se Sí, ve? sí, ¿No sí, se ve? sí, 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 se ve. Bien. Esta vez, re bien. Bueno. Sí, y Ahí, díganme si avisamos. pasa. Pues ya Avisamos veo que cualquier quedan cosa. pegados acá en la primera filmina, en la primer power filmina, es de nuestra época, Ariel. Qué bajón. La transparencia, como se decía. Oh, Dios. Que pasaron las transparencias. Las criaturas que estaban en proto, ni siquiera en prototipo, en Ni el trans. 41 teníamos todavía, mirá. Bien. Ya vamos. Espérenme un cachito. Voy corriendo. Ah, ¿dónde los pongo? Acá. Acuérdense lo que veníamos hablando la semana pasada, un poco esto de que estamos dentro de lo que es la sociedad del riesgo, que son
impactada en la necesidad de determinadas políticas de parte del Estado, entre esas políticas, la política de, criminal, que nosotros en función de esas características de esa sociedad y esas necesidades de los ciudadanos venimos a llamar política criminal del riesgo, y esto de alguna manera o de lleno impacta en la expansión del derecho penal. Entonces explicamos un poco cuáles son los resortes o cómo es ese impacto, cuáles son las herramientas que el derecho penal en expansión necesita para poder dar respuesta a ese modelo de sociedad de riesgo. Y en función de eso, vamos a dar en principio algunos ejemplos de cómo estamos, y si en un principio nosotros hemos receptado ese modelo, qué pasó en el derecho comparado, en líneas muy generales, o si no, obviamos en tiempo algunas otras cosas, por eso les estamos dejando documentos para que lean. La semana pasada tienen un power, pero además tienen un trabajo que les dejé, que les pido que lo lean, porque lo que vengo dejando hasta ahora, en litigio estructural, en derecho penal de la semana pasada, los que son los documentos, es de donde nosotros vamos a trabajar para hacer las preguntas para el examen. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta, aviso de hoy. Les decía recién que cuando hablamos de ese modelo social, ese modelo de nueva sociedad va a impactar en el derecho penal y en el derecho penal comparado a partir de la década del 70, ¿no? Ese es el momento en que se generó la mayor expansión del derecho penal encaminado hacia la prevención y el aseguramiento de bienes supraindividuales en general y en particular del bien ambiente. En el derecho comparado, quizás lo que nosotros tenemos que tomar como primer cuestión o hacernos una pregunta es que si bien el ambiente es un bien jurídico digno, necesitado y susceptible de tutela penal, la pregunta es cómo se ha resuelto esa tutela penal, o sea, bajo qué modelo, qué estructura, en el derecho comparado. O sea, qué modelo de protección se siguió de cara a instrumentar esa protección penal y cuál es el más conveniente. Entonces, ¿qué modelos tenemos? En principio son tres alternativas básicas que puede ofrecer el derecho penal comparado como modelos de protección penal. Uno, los delitos insertados dentro del Código Penal, ¿no? Buscamos un título, hablamos del bien jurídico protegido al cual reaccionan los delitos que están encorsetados en ese título y trabajamos dentro de ese capítulo título del Código Penal. Otra alternativa es la inserción o el tratamiento por vía de una legislación penal especial, pero a través de leyes generales o de una ley general del ambiente. Y otro, o el tercero, son adiciones al código de normas penales en cada ley sectorial. Vieron que nosotros tenemos leyes de presupuestos mínimos. Una que regula glaciares, otra que regula residuos, otra que regula bosques. Entonces una opción que se presenta es poner en cada una de estas leyes sectoriales normativa sancionatoria penal. Esa sería una opción. Otra opción es tener una ley general que concentre delitos ambientales.
Y la tercera opción es meterlos dentro del código. Tanto la vía del código penal, dentro de estas tres, las propuestas, ¿no? La vía del código penal como la ley general del ambiente, con disposiciones penales, entiendan en general la doctrina, yo lo comparto, que es mejor un abordaje unitario de la protección penal ambiental, más que cortes sectoriales de protección. ¿Por qué? Porque eso, de alguna manera, es más acorde a la protección que ir buscando leyes sectoriales que nos dan o presentan un riesgo de fragmentación y de lagunas jurídicas o incluso de tratamiento desigual por recurso, por ejemplo, ¿no? Algún recurso que tenga una mayor sanción o menor que otra, algún tratamiento diferenciado a la hora de analizar cada uno de los elementos del derecho penal o que entran en el delito penal. Entonces acá yo le pongo, hay leyes, hay algunos ejemplos de derecho comparado que han legislado a través de leyes especiales. Los distintos países eligen, o algunos de los que eligen esa versión, es el Reino Unido, por un lado, o sea, Inglaterra, y en esa misma también, en esa misma línea también Estados Unidos, que bueno, estos dos países que responden al common law trabajan sobre leyes especiales. En el ámbito, ¿alguna pregunta? ¿Alguien escuche? ¿No? Ustedes díganme. Ahí yo les dejo que en el ámbito normativo norteamericano la protección penal al ambiente es un fenómeno que surge a partir de las reformas introducidas en la década del 70 que tienen que ver con legislaciones no me sale ahora y no lo puse. Perdón, pero estoy acá, me está sonando esto y me está desconcentrando. Recordame CERCLA, me parece que es Ariel, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver con la Agencia de Protección Norteamericana, y es a partir de ahí sus regulaciones que se empiezan a trabajar las primeras normativas ambientales con este corte de ley especial. En Estados Unidos, aproximadamente, esto se da en la década del 70, y a partir de ahí se va expandiendo la normativa ambiental con algunas características. ¿Cuáles? Ellos transforman ciertas faltas en crímenes, eliminan elementos subjetivos del tipo, aumentan, van en progresión aumentando las penas y han introducido en algunas de estas leyes especiales el modelo de delitos de peligro. ¿Y qué perseguían o cuál es la justificación que en el análisis hacen autores en relación al estudio de la normativa americana o norteamericana? Es que lo que se persigue con esto, que es la justificación de la que venimos hablando, es fortalecer la capacidad del Estado para poder concretar la efectiva responsabilidad de aquellos que dañan el ambiente. Entonces, en ese desarrollo, o lo que sí se puede identificar es que este desarrollo normativo es o sigue un curso fragmentado, en donde se van distribuyendo distintos delitos en leyes especiales. Es el modelo en líneas generales norteamericano. Y también, de alguna manera, ese modelo se reproduce en una ley especial, no tanto como aquello, pero sí en la Ley de Delitos Ambientales brasilera de 1998, que se la considera como un texto, uno de los textos legales más modernos y completos enfocados a delitos ambientales. Ahora bien, como técnica, esa era la técnica de leyes especiales. Como técnica de codificación, podemos sí subrayar a una que
reconocemos que es la del Código Español, Código Penal Español, que, digamos, lo que podemos ver es que es una de las más atinadas vinculadas a la regulación de los delitos contra el ambiente, por razones de visibilidad. Es decir, a ver, esta es una de las cuestiones que se pone o se subraya, que el hecho de que los delitos estén en el Código Penal también hace más fácil su identificación, su reconocimiento, la importancia que un Estado le da a la agresión a ese bien jurídico. Entonces se subraya la importancia, la gravedad de su ataque o su lesión, y eso genera obviamente una visibilización del problema. Esto obliga entonces a esforzarse por la construcción de tipos penales lo más autónomos, pero también armónicos en un cuerpo legal único. Y un ejemplo de todo esto, como les decía, es el Código Penal Español. Y en este Código Penal Español, en principio, trabajaron en dos capítulos, una de parte de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y otro de los delitos relativos a la protección de la flora y fauna. Fíjense que, como esto es un análisis de García Rivas sobre estos capítulos, y él dice que el primero tiene un alcance mucho más general sobre el ambiente, ¿no? Sobre las agresiones sobre el ambiente, y otro más específico sobre algunos elementos que lo componen, como los animales y los vegetales. Y justamente García Rivas, esto lo subrayo porque dice, en ambos se observa un interés común por la preservación del entorno ecológico, y la concepción del ambiente reflejada en el código, tiene un alcance integral que no está centrado en el hombre como ser prioritario del entorno ecológico. Al menos hasta ahí. Con las reformas que vinieron posteriores, él subraya, bueno, se ha empezado a mirar el derecho a la salud en esta materia, empezamos a trabajar sobre el impacto de la protección del medio ambiente, la vida y la salud. Entonces dice que la cuestión se va tornando más compleja, o se ha tornado más compleja con dos reformas de ese código, la del 2010 y la del 2015. ¿Por qué? Porque vamos más allá de estos elementos. Y esto va haciendo que se han introducido algunas modalidades mucho más complejas o nuevas vinculadas a lo típico, y esto también tiene que ver con los ajustes de las normativas locales dentro del marco de lo que es la Unión Europea. Y eso obedece a una normativa que tiene que ver con la directiva, que es la directiva 99 del 2008, que obliga a los estados, partes de la Unión, a armonizar y establecer al menos un mínimo de intervención penal para la reacción a estas agresiones al ambiente. Bien, eso en el caso del Código Penal Español. Ahora, ya entrando, y esta parte se la voy a dejar más a Ariel, pero sí quiero subrayar algunas cuestiones. Ustedes sepan que, así como yo les describí toda esta situación, toda esta normativa comparada, nosotros no tenemos ni tuvimos en ese momento temporal del 70 en adelante, ni en la actualidad, ninguna norma que responda a este modelo. No hay en el Código Penal una norma que responda a este modelo. Entonces, existieron, sí, en el ámbito de la Convención Constituyente, varias propuestas, en el sentido de sancionar penalmente a quienes destruyeran la propiedad pública, los parques, los ríos. Cuando uno analiza los proyectos de reforma que introducían un artículo, que hoy es el artículo 41, en la mayoría de esos proyectos se subrayaba y había una indicación específica en donde se buscaba la sanción de normas penales para quienes agredieran el ambiente, con distintos formatos, algunos encaminados a la propiedad pública, a los parques, a los ríos, al ambiente en general, pero finalmente
eso se elige o resuelve no ser sancionado de esa manera. Pero esto es de manera expresa. Los convencionales tratan ese tema y eligen dejarlo al legislador, al ejercicio de ese principio de oportunidad de legislar o no ese tipo de sanción. Entonces, pese a regular los constituyentes la materia ambiental, el artículo 41, no prospera la idea de incluir el texto supremo su tutela penal, dejándole al Congreso de la Nación que lo regule. ¿Bajo qué se guían o por qué se guían? Por propuestas de derecho penal mínimo y de última ratio. Siendo así, de alguna manera, las críticas efectuadas por parte de la doctrina española, cuando sí se incorpora al texto de la Constitución española la sanción de tipos penales en su artículo 45. Entonces, en el texto fundamental, propicia el texto, nos dice, recuerden, cuáles son los contornos del bien jurídico, determinado el alcance de su tutela, infiriendo la medida de la reacción penal ante su agresión. Si bien la Constitución no aporta un concepto de medio ambiente, y esto lo subrayo, ¿por qué? Porque siempre nosotros, cuando estudiamos derecho penal, sabemos que los bienes jurídicos están en la Constitución. El Código Penal no crea bienes jurídicos, sino que consagra reacciones a aquellos que los agreden. Pero cuando yo voy a buscar el bien jurídico, su entorno, su definición, su extensión, su alimentación, voy a la Constitución. ¿Sí? Entonces, si bien la Constitución no aporta un concepto, como ya lo vimos en la primera parte, sí presenta o nos presenta los elementos que integran el concepto de bien jurídico ambiental. El bien jurídico, entonces, colectivo, no detenta correlato reactivo como tal en el derecho penal argentino, que es esto de lo que venimos hablando siempre. No hay regulación de manera clara ni concreta de delitos contra el medio ambiente. Las normas, los distintos títulos del código, las leyes complementarias que nosotros encontramos en nuestro código penal, indirectamente se conectan con la protección del ambiente, de manera refleja. Se configuran ante la agresión de la propiedad. Si ustedes van a buscar alguna norma, van al título de delitos contra la propiedad, delitos contra la salud pública. Esas son las que tipifican el delito de daño, daño agravado, incendio, estrago culposo, contaminación, envenenamiento de aguas potables, sustancias alimenticias y otras cuestiones, o leyes complementarias. Pero este es el contexto en el que estamos parados. ¿Bien? Entonces, ahora sí, te dejo a vos, Ariel, que arranques con esas normas y nos digas dónde llegamos. Bueno, ¿cómo están? Otra vez por acá. Bueno, hay unas caritas nuevas que ayer no estaban. Mi nombre es Ariel y, bueno, ya muchos me conocen y otros, por suerte, no tanto. Así que la idea es poder acompañar a Gabriela en este complicado tema del derecho penal y derecho ambiental. Se está discutiendo, hablábamos en la clase pasada, ¿no? Esto de que por ahí hasta es un error hablar de un derecho penal ambiental, ¿no? Hace poquito terminamos con Gabriela un curso que se llamaba Legitimación, Límites y Problemas de un Derecho Penal Ambiental. Bueno, todo esto es lo que nos intenta transmitir Gabriela en estas clases, en cuanto que no es tan así. No, ojo con el derecho penal ambiental, porque, bueno, como decía Gabriela, acá lo que se intenta es... Esto es como una introducción, perdón, pero me parece que está piola refrescarlo. El derecho penal trabaja a través de tipos, ¿sí? Regula determinadas conductas, las tipifica, las describe, en función de un bien jurídico que intenta tutelar, ¿sí? Acá lo que estamos trabajando, como les decía Gabriela, es un bien jurídico muy particular, que es un bien jurídico colectivo. Y me animo a decir también un bien jurídico colectivo de carácter propio. Entonces, ese bien jurídico tiene determinadas características que es muy diferente a los bienes jurídicos tal como están hoy todos los bienes jurídicos en los que hay alguna vaga mención al ambiente. Por ejemplo, parte de los elementos constitutivos de este bien jurídico colectivo es la titularidad compartida, la indisponibilidad, la indivisibilidad, y lo que vimos en la clase pasada, creo también, que es esto de la naturaleza
conflictiva de los bienes colectivos, y esta cuestión de ponderación, porque en muchos casos, como dijimos la clase pasada también, vamos a estar tratando de acciones, ¿sí?, que son apenas quizás traspasar autorizaciones, ¿no? Generalmente trabajamos sobre actividades lícitas, ¿sí?, que después devienen ilícitas. Esto que parece como un trabalengua, es así, generalmente quien contamina normalmente está generando una industria o está generando un producto, un servicio, y o se pasó o en realidad la ciencia empezó a demostrar de que había que cortar antes, lo que hablábamos creo que la clase pasada también en cuanto a delitos acumulativos, ¿no? Esto de entender que el derecho, que los daños ambientales no siempre se dan en forma aguda, no siempre se rompe la bodega de un barco petrolero en el Golfo de México, sino que a veces son la sumación de microlesiones, ¿no? Entonces aparece que terminan por riesgo de sumación generando un daño, generalmente irreversible al ambiente. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Bueno, es muy complicado, y quizás por esa razón, u otras tantas más, como decía Gabriela, no tenemos ese bien jurídico ambiente, que está en el artículo 41, no lo tenemos en el Código Penal. No lo tenemos ni en el Código Penal, ni en leyes especiales, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha regulado entonces, ¿no? Vamos a dejarnos de tantas palabras e intentar entender qué es lo que hay. Y lo que hay son básicamente tres fuentes de delitos ambientales, por decirlo de una forma por ahí no correcta, ¿no? Pero tenemos tres leyes especiales, sectoriales, que dentro en su contenido regulan o tipifican conductas que son disvaliosas y que son merecedoras de la mayor capacidad de respuesta del Estado, que es, como hablábamos también en la clase pasada, encerrar, sancionar, multar, inhabilitar y todas esas penas que contiene el Código Penal, ¿no? Entonces estamos hablando de que, en teoría, estas acciones son las más disvaliosas, ¿sí?, para la sociedad, al punto tal que el Estado puede bajar con toda la furia con la que dispone, ¿no? Que es encerrar gente, ¿sí? Para ser un poco gráfico, ese sería el motivo por el cual se tipifica, se legisla esta política penal ambiental. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una ley de los años 80, una de los 90 y otra que no me acuerdo de cuánto, pero en realidad prácticamente no la he visto nunca aplicada, que es la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico. Pero vamos a las dos más famosas, no por ello aplicadas, ¿sí? A ver si las puedo compartir, para que veamos también, me pareció peor poder compartirla así para que veamos cómo está. Fíjense esta es la ley de fauna, ¿sí? Si la buscamos en Infoleg, o sea, aparece la ley de fauna, miren, 22.421, año 1981, es una ley mixta, es decir, que adentro tiene de todo, tiene normas federales, tiene normas nacionales, tiene normas de adhesión, tiene normas que hacen al tráfico, al comercio, hay quienes entienden que hay normas de presupuestos mínimos, aún cuando el presupuesto mínimo como tal no existía. Pero uno, si se pone a buscar, aparecen normas que, de conformidad al 75, el Congreso de la Nación puede dictar, ¿sí? Y acá ha dictado, allá por los 80, cuatro artículos que prevén, ¿sí?, conductas que son reprimidas con prisión, con escalas de penas, que van, generalmente son escalas leves, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver delitos contra la fauna, ¿no? Dice, delitos y sus penas. Por ejemplo, vamos a ver el primero. Sí, el que cazar animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización. Parecería que si uno caza un animal en un campo ajeno sin autorización, eso se le corresponde una pena, ¿sí? Estamos hablando de derecho penal. Miren otro, el que cazar animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad, ¿sí? Vamos al 26. Cazar animales de fauna utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad. ¿Ven cómo se va estructurando este tipo de conducta, ¿no? Tal sanción, tal previsión penal al que desarrolla determinado tipo de actividad. Como veremos, yo hasta he cometido varios de estos delitos, ¿sí? De chico, le tirábamos con gomera a los teros, ¿sí? En la vía pública, en los caminos rurales, y eso no está permitido, es un delito. Sin embargo, quizás por cuestiones de punibilidad, ningún policía me persiguió, porque la policía realmente no sabía ni siquiera que existían estos artículos. En 20 y pico de años
que llevo trabajando en la justicia penal, no vi nunca una causa por el delito de contra la fauna, ¿sí? Pero vamos a otra. Esta sí se usa más, mucho más, en relación a casi la nada, ¿no? Que es la ley de residuos peligrosos. Es una ley, digamos que es la ley que contiene previsiones con las cuales se intenta proteger el bien jurídico ambiente, pero si nos ponemos con esta ley, por ejemplo, se trabaja las cuestiones de vertidos, las cuestiones vinculadas a agroquímicos, todo, digamos que si hay una causa penal andando, tiene mucho que ver con esto, y en esto Gabriela García Minera nos puede explicar, producto de su trabajo en la fiscalía temática, ¿no? Pero digamos que si uno, ¿qué es lo que nos quería significar Gabriela con esto de forma indirecta? Acá nos, primero que esta ley es anterior al artículo 41, ¿sí? Con lo cual el bien jurídico ambiente, digamos que no estaba al menos reconocido por nuestra Constitución. Pero digamos que unos añitos antes había salido esta ley, que es una ley muy compleja, muy técnica, pero que tiene cuatro, tres, perdón, artículos, el cuarto, perdón, no lo leamos, el 58, porque nos va a confundir más que ayudar, pero digamos que tiene tres artículos. Y miren cómo dice. Corresponderá a las mismas penas, que bueno, no importa, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, que están descritos en unos anexos, envenenare, adultera, perdón, envenenare, adultere, contaminare de un modo peligroso para la salud, de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Ven cómo de su lectura lo que advertimos que es que se describe determinadas conductas. ¿Cómo es? Envenenando, adulterando o contaminando de determinado modo peligroso para la salud los microbienes ambientales que nos decía Gabriel, ¿no? Suelo, agua, atmósfera y ambiente. Pero ¿quién aparece en el centro de la escena? La salud. ¿Sí? Entonces lo que se protege aquí, el bien jurídico protegido aquí es la salud, que se pone en riesgo a través de una contaminación en el ambiente o en sus microbienes ambientes, ¿no? Entonces, en el suelo, agua, suelo, etcétera. ¿Entienden cómo está pensado esto? O sea, en un lado estábamos protegiendo la fauna, ¿sí? Un microbien ambiental. En este caso estamos hablando de que protegemos la salud. Después, bueno, después hay figuras, bueno, agravadas, cuando se resulta la muerte, están las figuras vinculadas a la imprudencia, las figuras culposas, ¿sí? Hay una cuestión también vinculada a personas justas. ¿Cómo? No la salud, perdón, y no la salud individual, la salud pública, La salud ¿no? pública. Lo que Sí. a la hora de ir a los hechos, de lo probatorio, es lo que hay que acreditar. Ese modo peligroso para la salud pública. Por eso es tan difícil que encontremos sentencias firmes en este esquema que plantea la ley. Claro, lo que nos preguntábamos con Gabriela, y creo que nos quedó acá un trabajo pendiente, es hacer un relevamiento o una compilación de cuántas sentencias firmes cuenta la Argentina en relación a este delito, al 55, al 56 o al 57, ¿no? Sabemos que hubo casos, ¿cierto? Sí, hay casos. El más renombrado es aquel caso que se conoce como las Madres de Ituzaingó, que es la que se condenó a productores, aplicadores y demás agroquímicos a penas de prisión e inhabilitación, allá por el año 2013 creo que fue, tuvo su paso por la Corte Superior Tribunal Cordobés, creo que también estuvo en corte de provincia, pero digamos que no hay muchas causas, porque bueno, hay cuestiones bastante complejas que por ahí Gabriel nos podría explicar en lo que es el trámite de esto, la cuestión probatoria, el nexo causal, los plazos, ¿sí? Los plazos que tiene todo proceso para alcanzar una sentencia. Digamos que esto es lo que hay, ¿no? Parece, no hay mucho más. Estos pocos artículos de la ley de residuos peligrosos, los que le contaba la ley de fauna, los que protegen el patrimonio arqueológico y paleontológico. Pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte, el río suena, como se dice, ¿no? El río trae agua, si suena es porque trae agua. Y desde hace por lo menos una quincena de años, en los distintos proyectos de reforma integral del Código Penal, léase 2006, 2013, 2019,
en todos ha habido un intento de incluir un título barra capítulo al Código Penal en donde el bien jurídico protegido sea el ambiente, ¿sí? O la naturaleza. ¿Sí? Entonces, si recordamos lo que nos explicaba Gabriela en cuanto a cómo se regula esto, digamos que en la actual, o sea, estamos con legislación específica, ¿sí? Y actualmente estamos con intentos de inclusión de previsiones penales en el mismo código. Con lo cual evitaríamos esta dispersión de lo que nos hablaba Gabriela, estaríamos pensando de que quizás haya una sistematicidad de estos delitos con determinadas penas, coherente en todo un ordenamiento, pero bueno, también esto que nos comentaba, ¿no? En el sentido de que quizás esa rigidez de ser código penal impida su actualización sostenida propia de la dinámica de las conflictividades ambientales. ¿Qué es lo que hay dando vuelta? Miren, lamentablemente el código el proyecto de reforma integral del Código Penal de Borisky perdió estado parlamentario, muy asociado a la anterior gestión de gobierno. Fue un proyecto que se trabajó de forma interesante, con diálogos, básicamente entre los ministerios de Ambiente y de Justicia. Tuve la oportunidad de participar de esto. Era interesante porque, bueno, desde el derecho penal se ve la cosa de una forma y desde el derecho ambiental de otra, entonces ahí como que confluían las aguas y supuestamente se nutrían ambos saberes y, ¿cómo decirlo de alguna forma? Y militancias por ahí quizás del derecho penal y derecho ambiental, y se llegó a un texto, se consensuó un texto, pasó por comisiones, no pudo prosperar, no pudo ser aprobado esta reforma integral del Código Penal. Entonces, como consecuencia de esa frustración que hubo, recientemente se han presentado, tengo en el radar, 4 proyectos de ley, ¿sí? 3/4, hay un cuarto al que todavía no pude acceder, pero bueno, digamos que hay 3 proyectos al menos de senadores que están vigentes, que todavía tienen 100 días de vida, pendientes, no pasados, sino les quedan 100, y son estos, ¿no? El proyecto de Gladys González, el proyecto de Luenzo y el proyecto de Rodas, ¿sí? Son 3 senadores de distintas facciones políticas, con lo cual digamos que no es que esto es de Frente o de Juntos o del PC o de lo que fuera, sino que en realidad hay sostenidos proyectos de ley que intentan incluir al bien jurídico ambiente. Me parece piola por ahí ver el de Gladys González, no por un tema político, sino antes bien porque es quien copia aquel proyecto original de Borinsky, ¿sí? Y creo que es el que sistemáticamente está mejor organizado en relación a otros, pero vamos a ver algunas cositas de los otros también. Yo no quiero que esto sea un plomo, así que no sé cómo les parece que lo veamos, porque son varios artículos, ¿no? Quizás hacer un sobrevuelo muy, 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 muy alto respecto de esto, pero no sé, al menos así me gusta estudiar a mí, agarrar el texto, pegarle un vuelo rápido, después uno más despacito, después en todo caso detenerse a ver lo que a uno le interesa. Pero miren ya, por ejemplo, en los títulos, ¿no? Proyecto de ley, delitos contra el ambiente. Ya no hablamos ni de seguridad, ni de salud, ni de propiedad, ni de otra cosa, sino está el ambiente en un título. Con lo cual, digamos que vamos a tener un título especial para ese bien jurídico ambiente que va a ser descompuesto, ¿sí? En 9 capítulos, ¿sí? Es un título, 9 capítulos. Miren cómo de no tener prácticamente nada, estamos teniendo un bloque como con bastante sistematicidad respecto de qué es lo que vamos a trabajar y qué es lo que no vamos a trabajar dentro del derecho penal. Entonces, y miren cómo yo aclaro, yo no soy un especialista en derecho penal, con lo cual por ahí determinada terminología no va a ser la exacta, pero bueno, miren cómo se estructuran estos tipos. Este es particular, este sería lo más parecido a aquel de la 24.051, ¿no? La contaminación y otros daños al ambiente, ¿sí? Fíjense cómo dice, y cómo cambia, ¿no? El que, infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales protectores del ambiente, provoque o realice emisiones, vertidos, vibraciones, extracciones o excavaciones,
aterramientos, inyecciones o depósitos en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas, así como la captación de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause daños graves al aire, el suelo o las aguas, o la flora o la fauna, y da las penas. Fíjense que acá no aparece la salud, ni ahora, pública, ni, diga, ¿no? Así, ni privada. Chino esto. O sea, cuando es un chino, y si te cuento que son como son artículos más. Pero ven cómo empiezan a estructurarlo, ¿no? No aplica el derecho penal en un expediente, en un hecho cotidiano. Contame cómo haces. Sí, hasta determinado momento de la redacción es un delito de peligro abstracto. Después tiene partes en donde tenés que salir a probar, porque dice, el que infringiendo el reglamento nacional, provincial, especial, protectores del ambiente. Hasta ahí es abstracto y en blanco. Y realice emisiones, vertidos, vibraciones, sí. Vibraciones, extracciones. Eso para Juan Manuel, peligro abstracto. Sí. Para mí es un tipo penal, muy confuso este artículo. Me da inseguridad que sea tan largo. Me parece que para hacer una buena legislación penal debería ser concreto, claro. Porque pierde los principios básicos del derecho penal. Pero más allá de los principios... me da que la interpretación por el operador jurídico es confusa. O sea, captación de agua, que por sí mismos o conjuntamente con otros, ¿otros cuáles? Cause otro. Daño grave al aire, ¿qué es daño grave? ¿Qué es grave? El suelo o a las aguas, o a la flora, o a la fauna, será penado, uno, y ahí agarrate. Y fíjate, si puedes decir que era confuso y largo, Juan Manuel, en realidad el artículo no termina sino hasta por acá. Sí, era más largo todavía. No, pero el problema no es la extensión, porque si la extensión está separada en partes que son concretas y que cumplen con todos los requisitos penales, no sería un problema, porque sería un tipo penal que tendría muchos supuestos. Pero el problema es la redacción de la primera parte, que es muy extensa y confusa para la lectura. Eso es lo que yo me parece mi opinión. A ver, Gabriela, vos me pediste que yo explicara los proyectos de reforma, no cómo se van a aplicar. No, lo miro. Está bien, no. Seguí. Pero... ¿cómo se van a aplicar? Yo creo que caemos en el derecho penal simbólico que siempre hablábamos, ¿no? Esto es para la tribuna. Sí. No se van a aplicar. No creo porque... Tratando de aplicar para poder resolverlo, que vos lo que esperás con una reforma es que alguien que ha pasado por eso, o se pida la experiencia de los que no han podido aplicar lo que había, y por eso no hay sentencia condenatoria, porque no es porque sí, nada más, se repare en que tiene que ser una norma clara, concreta, ¿sí? Fácil de aplicar, no compleja, porque el delito per se es complejo. Este tipo de delitos, o de acciones, o lo que fuera, es compleja. Por lo tanto, la subsunción debería ser lo más clara posible y fácil de aplicar, por un montón, incluso hasta por la misma garantía, porque eso es lo que derriba la posterior aplicación. Que ante la duda y esta complejidad, vos no podés sancionar o perseguir a alguien por esto, que no es una cosa... Y por ahí, trayendo lo que dice Mendoza Huervo, Gaby, en ese artículo que nos has compartido, que esto puede llegar a terminar siendo hasta contraproducente al objetivo final, porque en definitiva, al privarlo de eficacia, genera un descrédito realmente de la capacidad de gestión del conflicto que esto puede llegar a tener. Fíjense que el inciso 1 dice, tal pena, ¿sí?, en la medida de que no haya nada de lo que viene después. ¿No? En el 2 dice, acá aparecen los residuos calificados como radiactivos peligrosos industriales. Acá aparecería, ¿no?, lo que está regulado en la 24.051. Pero miren, sí, esto sí es interesante para comprender. Perdón, ¿puedo? Ya que me dijeron que abra el micrófono. Sí, Adriana. Esto, además, estaría dirigido a la persona o a la persona jurídica
que infringiera alguna de estas normas, ¿correcto? Cosa que no está muy claro cuando dice el que, porque ahí parecería que está dirigido solamente al ciudadano y no al Estado, que muchas veces es el mismo Estado el que infringe estas normas. Porque yo les quisiera preguntar a ustedes, tenemos un Estado que promueve la explotación de carbón, que yo creo que es lo más contaminante que hay, o Vaca Muerta con el sistema del fracking, que si algo daña el ambiente está demostrado que es el fracking. Entonces, por un lado estamos proponiendo leyes para mejorar y proteger, que me parece maravilloso, yo protejo el medio ambiente, pero ¿a quién está destinado esto? ¿A nosotros? ¿O al país? ¿O a quienes manejan los organismos que son los que finalmente conceden permisos? Porque no es el que tira un tacho de basura a la calle. Esto es algo en gran escala, ¿no es cierto?, para afectar el ambiente. Eso está dirigido a instituciones. Y a mí me parece que meterlo dentro del Código Penal desvirtúa un poco el fin de una protección integral del ambiente. No sé si me explico. Sí, yo creo que te explicas, en principio por lo que leo acá, es una persona. No sé si tiene figuras vinculadas, porque desconozco el proyecto, después me dirás, Ariel, si tiene vinculadas figuras a las personas jurídicas, haciendo alusión a aquellos que integran la composición de los órganos, y también si tiene figuras que agraven o independientes que estén vinculadas a los funcionarios públicos que tengan a su cargo el control de las actividades. Uno de los modelos, porque había tres modelos anteriores. A ver, sí, tres modelos anteriores. Estaba el modelo del código de Zaffaroni, hay un modelo del código, de proyecto de código de Massa, después viene este último de Borinsky, y en uno de los dos primeros, no sé bien, pero sí recuerdo que había modificaciones más integrales, ¿no? Y que en alguno de ellos permitía, de una manera más integral, poder llevar adelante una sanción contra una persona jurídica o contra aquel funcionario que en el control o en el momento de la puesta en práctica, la autorización de un proyecto, no directamente, no directamente en el ámbito, en el corte del título penal, sí asociado a otros cortes, al corte de delito contra administración pública o corte de delito contra, contra la seguridad empresarial, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en este modelo lo desconozco. Sí, por la misma redacción que tiene, me acuerdo que hay cosas como que estuvieran sacadas del proyecto que vos decís, Ariel, que es el anterior. Pero puesto nada más que el recorte del título ambiental sin el acompañamiento de la reforma a la parte de persona jurídica o de los delitos cometidos por funcionarios públicos vinculados a esto, claro, se queda huérfano, porque queda nada más... Queda muy limitado, ¿no es cierto? Queda limitado al que tira... Al que aprieta el botón, al que abre la canilla para que salga, que esa es la otra crítica siempre. En el esquema, siempre termina el sujeto más débil cargando la responsabilidad. ¿Sí? Dale, Ari. A mí me da una sensación, perdón si me permite el aporte, que no entiendo la lógica del legislador de seguir legislando leyes penales en blanco. La primera parte me parece que apunta a eso, y creo que es un conflicto para el derecho penal, para quienes resuelven, y creo que seguir con esa mentalidad es el problema, al fin y al cabo, que es legislar cosas que después traen más problemas que soluciones, que es la idea que se busca, creo, con este proyecto de ley, o cualquiera que trate la cuestión ambiental. Pero no sé, que los que ustedes son los que por ahí saben temas y... Me equivoco por ahí en mi interpretación. En legislar, obviamente, con sus límites, con los límites que hacen a la constitucionalidad, legislar en leyes penales en blanco, o tipos penales en blanco, en este tipo de delitos, no estaría mal, porque
y esa es una de las críticas que se ha hecho a algunas sentencias, cuando integran el tipo de la 24051 con su decreto reglamentario que define acciones, por lo cual expande el tipo, y eso es inconstitucional, cuando se da la posibilidad de dar, hacer, concretar una ley penal en blanco en función de algunas categorías de residuos, por ejemplo, o algún límite que tenga que ver con la cuestión administrativa, eso es entendible. Y es entendible en función del impacto que alguna actividad puede generar sobre el ambiente. Entonces, si en el 2008 estaba permitido por la administración tanta cantidad de vertido, y después sale otro decreto que te dice que se permite menos cantidad, y eso viene a integrar el tipo penal, digamos que ese punto en lo que hace a la ley penal en blanco no tiene un reparo constitucional. El problema es si dice el que contaminando residuos de un modo peligroso para la salud, y después el decreto reglamentario dice, y además utilizando, y además pintando con residuos, ¿bien? Entonces ya ahí es el Poder Ejecutivo el que está amplificando las acciones que debieron haber sido definidas por el legislador. Esa es la limitación. Ese es mi planteo. O sea, el Ejecutivo termina... Pero si el Ejecutivo lo que hace es actualizar en función de, por ejemplo, que vos te encuentres con un nuevo residuo, ¿sí? Que hasta el momento de la sanción de la ley no lo era, porque todavía no estaba develado su impacto o su agresividad del ambiente. Yo eso lo puedo entender, tiene una lógica y es razonable, ¿sí? Lo que no es razonable es modificar el tipo subjetivo, ¿sí? Porque ahí sí nos vamos. Entonces, esa es un poco la limitación que está dada, y la constitucionalidad sobre la constitucionalidad en relación a la ley penal en blanco. Las leyes penal en blanco son constitucionales con estos reparos. ¿Sí? No sé si me expliqué, Juan. Sí, sí, sí. Mi problema radica en el Poder Ejecutivo, que después termina haciendo las cosas de una forma que afecta las garantías. La constitucionalidad. Pero bueno, ese era mi planteo, ¿no? Iba por ese lado para ver qué sucedía después en la realidad. Pero sí, se quedó claro, quedó clarísimo. La finalidad del decreto que integra la norma y se terminó ahí. Sí, es muy típico, las leyes penales en blanco son muy típicas de este tipo de bien jurídico a proteger, ¿no? Nos pasa con la salud pública, nos pasa con la seguridad, nos pasa con todos esos delitos tan extraños del Código Penal que nos cuesta, yo los estudié mucho en la facultad y los olvidé en la práctica, ¿no? Pero todos esos delitos tienen este tipo de técnica legislativa porque tienen que remitir a una fase administrativa o ejecutiva de definición, con las limitantes que nos dice Gabriela. En definitiva, yo creo que no está mal, lo cierto es que, digamos, que no terminan siendo normas de fácil acceso y de fácil uso, ¿no? Pero bueno, ahora sí voy a responder por ahí a lo que nos comentaba Adriana, sí, lo que decía Gabriela. Como les decía, pero para volver al punto, volvamos a donde estábamos. Estas son conductas típicas. ¿Sí? Esta es la conducta típica descripta en el artículo 314, ¿sí? Es el artículo 1 que propone la incorporación del artículo 314, y como ven, tiene esta figura en donde ya no hace falta la cuestión vinculada a la salud, como nos decía la 24051, sino que nos habla de esto de causar daño grave a microbienes ambientales, ¿no? Ya no hace falta la salud. Pero bueno, es una norma que, como bien nos decía Gabriela, juega entre el peligro abstracto al comienzo y el peligro concreto después, con una remisión a leyes o reglamentos nacionales o provinciales. Me animo también a preguntarme qué pasa con las ordenanzas municipales, ¿no? Si están o no, o han quedado afuera.
Pero bueno, ven cómo va estructurando este proyecto de ley que tuvo mucho consenso en su momento y que está vigente hoy este microproyecto de ley, digamos, este proyecto de ley que propone la incorporación de apenas un título. Y después sí aparece acá las sustancias o residuos peligrosos, ¿sí? En el 2. No tengo puntero para usar, pero bueno. ¿Ven el mouse ustedes si lo muevo? Ah, perfecto, ¿ven? Sí, acá aparece como un medio comisivo, que serían los residuos legalmente calificados como radioactivos, peligrosos o industriales. Y miren el inciso 3, cuando el hecho provocare un peligro para la salud humana. Ya la salud humana agrava la figura básica, ¿sí? Y lleva una pena de entre 3 a 10 años, ¿sí? Es una pena notoriamente superior a las previsiones de la 24.051. El cuarto es realmente desopilante en el actual estado de evolución de nuestro sistema jurídico penal, ¿sí? Pero bueno, ven cómo sigue, esta cuestión sigue, nos seguiría toda la clase solamente analizar este proyecto, ¿sí? Hablan de la muerte, ¿sí? Miren las penas de 10 a 25 años, ¿sí? Unas penas altísimas, ¿sí? Pero bueno, aparecen también otros capítulos con otros microbienes. En este, volvamos. Contaminación y otros daños al ambiente. Capítulo 2. O sea, vamos a sobrevolar como para que nos quede una noción de todo esto. Delitos contra la biodiversidad. ¿Sí? Fíjense cómo se incorpora la biodiversidad, ya no la fauna, como la ley vieja del 80, ¿no? Acá aparece la biodiversidad y con otra fórmula, distinta a la del 314. Acá dice, al que sin autorización, excediendo la que tuviere, fíjense este concepto, sin autorización, excediendo la que tuviere o infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales, introdujere o liberar en el ambiente un ejemplar de flora o fauna exótica invasora. Ven cómo cambia un poquito la formulita, pero sigue siendo una cuestión vinculada a una ley penal en blanco, ¿sí? Digamos que hay una cuestión vinculada a una acción, a un deber, a un mandato, ¿sí? Y bueno, también prevé figuras agravadas, bla, 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 nos vamos a detener acá, porque se nos va en serio la tarde, porque ven que son muchos artículos, ¿sí? Quisiera ir al capítulo 3, al menos para que les quede una foto de esto. Capítulo 3, acá sí aparecen los delitos contra la fauna u otros animales silvestres. Una cuestión interesante de esto, y mirá acá, Gabriela, vos como conocedora de esta ley vieja, no te digo vieja, sino que la ley es vieja, dice... al que cazare o pescare animales de la fauna silvestre. Aparece el concepto de pesca asociado a fauna silvestre, con lo cual es todo como una revolución jurídica respecto a nuestra vieja ley de fauna, que no sé en qué va a quedar, ¿sí? Pero ven cómo no es similar a la anterior, pero dice que al que cazar o pescar en periodos de veda, o especies protegidas o en periodo de extinción o migratorias, en cualquier tiempo, en campo ajeno, nuevamente, esto que he hecho tanto, utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad. ¿Ven? Esta es la figura básica, y enlazo acá, discúlpenme a ver si lo encuentro, con la clase de ayer, no lo puedo encontrar, bueno, hay unas figuras agravadas de estas, que quería hacer como un chivo para la clase del miércoles próximo, que califican las figuras en función de... áreas protegidas. ¿A dónde está Gaby? A ver, ayúdame que estoy mareado, ya está, ahora no puedo más. Con 325. Incorpórese en el 12, el artículo 12 dice, incorpórese al artículo 325 del Código Penal. Ah, perfecto. 325, ¿me decís? No, 12 que dice sí, la incorporación. Acá está. Penal. O en un área protegida. Miren cómo lo que estuvimos estudiando ayer o viendo ayer es parte, por ejemplo, de un agravante, sí, de una figura básica. Esto aparece recurrentemente en las áreas protegidas dentro del articulado de este proyecto. Pero bueno, miren, capítulo cuarto, acá lo que hace, me había olvidado de esto, la ley de maltrato y crueldad contra animales, esta vieja ley 14.000, se me fue el número, no puedo más con los números, pero bueno, acá lo que sí, bueno, yo en este punto para mí esto no es una cuestión 14, ambiental. 14.396, gracias Gaby. 14.346. 346.
Vengo de, disculpen, pero estoy dando clases desde las 3 de la tarde, no puedo más ya. Así que no sé ni quiénes son ustedes ya. Estoy desorientado del tiempo y espacio. Pero bueno, esta era una ley que, bueno, es cuestionable si realmente es una cuestión ambiental o es otra cosa, porque es una ley en donde en vez de hacerse foco sobre la fauna, se hace foco sobre el individuo animal, ¿no? El maltrato y crueldad contra animales, pero bueno, se incorpora, esto que estaba disperso se mete dentro del Código Penal, ¿sí? Y en el capítulo 5 aparece el terror, junto con algunos artículos, junto con el artículo 314, digamos que el 328 es el terror de nuestro sector agropecuario, miren cómo incorpora delitos contra los bosques nativos y protectores, ¿sí? Esto es uno de los principales obstáculos con los que se encuentran estos proyectos de ley cuando bajan a territorio, ¿sí? Nuevamente, al que sin autorización, excediendo la que tuviera o infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales, con peligro para el ambiente, y ahí aparece, ¿no? Desmonte bosques, extrayer, destruyere, cortar o arrancar o derribar talar árboles ejemplares de flora y fauna, de flora de una especie protegida en peligro de extinción. Ven cómo, mire este punto, extrajeres, explotar recursos del subsuelo, otros componentes del suelo en áreas, ¿sí? Miren cómo agrava la figura en función de los periodos, por ejemplo, el periodo de semillación, contra especies protegidas contra la flora silvestre. Ven cómo también este capítulo entra en un terreno bastante vidrioso, tan propio de la ley de bosques y de los cambios de uso de suelo. Bien, después hay un capítulo 6 que habla de delitos contra el patrimonio genético, ¿sí? Con fórmulas similares, un capítulo 7 de definiciones, un 8 que si mal no recuerdo hablaba de disposiciones generales, exactamente, y un capítulo 9 en donde se trabaja, acá hay unos agravantes, ¿sí? De pena, y un capítulo 9 en donde se trabaja esa ley de delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico. Pero respondiendo a las preguntas que decía Adriana, o que tenía Adriana, y lo que decías vos, Gaby, quería traer este proyecto. ¿Sí? El de Rodas no es muy interesante. El de Luenzo es un proyecto que tiene ciertas deficiencias de técnica legislativa. Pero, a ver, volvamos a este, así no nos perdemos, de Gladys González. Gladys González no dice nada respecto de la persona jurídica, no dice nada respecto de los funcionarios públicos. ¿Ok? No lo dicen. Entonces se va a incorporar esto al Código Penal, y si hay algo que tenga que ver con funcionarios públicos, ¿sí?, con personas jurídicas, tenemos que estar a lo que está el Código Penal. ¿Sí? Si el Código Penal no tiene nada de eso, el proyecto no lo incorpora. Siendo que, como estamos viendo, estos son delitos propios de los delitos de cuello verde, que se le llaman, o de cuello blanco, o hasta de cuello marrón, dice la criminología ambiental, ¿no? Son delitos cometidos generalmente por empresas, o por acción u omisión del funcionario público del Estado. Entonces, digamos que es curiosa la omisión, es curiosa la omisión. Pero bueno, el proyecto de Luenzo, ¿sí?, es este, perfecto, este sí trae previsiones al respecto. Y miren que acá sí que entramos en el tren fantasma, ¿sí?, porque la cosa se va poniendo picante. Miren acá, no hablemos de las normas en cuanto a tipificación de acciones como las que estuvimos viendo, vayamos a esta parte que es la que más me interesa. Y será reprimido con de 1 a 3 años, en la edición especial de 1 a 5 años, el funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, hubiera otorgado permisos u autorizaciones a industrias o actividades en violación de la normativa vigente. Miren qué norma. El funcionario que, a sabiendas de su ilegalidad, hubiera otorgado permisos o autorizaciones a industrias o actividades en violación de la normativa vigente. Una figura mucho más grave, la del 318. El funcionario público que hubiera aprobado el informe de impacto ambiental a sabiendas de su falsedad, parcial o total, u ocultación de información. ¿Sí? Yo te digo, con estas dos cuestiones resolvés un montón de situaciones que los 20.000 causas anteriores específicas no resultan inaplicables, ¿entendés? Con dos pero líneas. Mira esto, sí, pero acá está una figura culposa. El funcionario público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, aprobar indebidamente un informe de impacto ambiental. Ya lo vas a pensar entonces, dos veces antes de poner la firma. Y acá aparece la respuesta para
para Adriana, ¿no? Cuando alguno de los hechos previstos en el presente título se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, las penas previstas se aplicarán a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que se hubiesen desempeñado al momento del hecho, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudieran existir. Creo que esto es una remisión a la ley de penal tributaria. Pero bueno, digamos que... porque el artículo 57 prevé la responsabilidad de los componentes de la persona jurídica. Que la 24.051. Bueno, hay un dato curioso, que ese proyecto de Gladys González, que es el más integral, no habla de, no dice nada respecto a la 24.051, ni de la ley de fauna, ni de la ley de... Con lo cual, no sé, como que quedarían en una coexistencia para el deleite del carancheo, ¿no? Porque no la deroga, ¿no? Ni a la 24.051, con lo cual por ahí te dicen, bueno, entonces te aplico el proyecto de Gladys, la ley, el título producto del proyecto de Gladys González y el artículo 57 de la 24.051. Esto puede llevar a cualquier cosa. Lo que sí nos habla es de que realmente falta todavía, hay un proyecto más, sí, del senador este que se me va el nombre, se me va siempre el nombre, este senador del Frente de Todos también. Creo que hay un par de proyectos en diputados, y lo cierto es que, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tiene Estado parlamentario, es una remake, por decirlo de alguna forma, del gran proyecto de reforma integral del Código Penal de Borisky. Pero bueno, esto está, se viene, creo que es inevitable. No podemos tampoco como país tener una legislación penal en que no se haga referencia al bien jurídico ambiente. Todos nuestros países vecinos la tiene Chile, la tiene Brasil, la tiene Paraguay, la tiene Bolivia, la tiene Uruguay. No puede ser que nosotros no tengamos tipificaciones. Lo que sí hemos visto de que la tipificación que se está desarrollando es compleja, parecería todavía con cierto grado de inmadurez en algunos puntos o de falta de técnica, pero el gran interrogante es lo que nos dice Gabriela, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo este bloque se lo tire a las 23 provincias y CABA para que sus tribunales manejen este tema? ¿En qué va a quedar esto? ¿No? ¿Qué va a pasar con esta persona pelada que les habla a ustedes cuando mañana le aparezca este título en el Código Penal y diga, bueno, arrancamos, ¿ok? ¿Cómo lo manejo? O digamos, mejor dicho, ¿no? Al Ministerio Público Fiscal, que es en nuestro caso quien lleva la acción pública, ¿no? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público Fiscal? ¿Cuenta con personal capacitado? ¿Cuenta con la capacidad de desarrollar pericias? ¿Cómo se van a costear esas pericias? ¿Qué va a pasar cuando en realidad quizás nos enteremos de la comisión de un delito de estas características producto de un dictamen o una pericia que proviene de otro fuero, y como nos decía Gabriela, en los que no se han respetado el contralor de la prueba, ¿sí? En el que no ha habido esta posible intervención de puntos de pericia respecto de, por ejemplo, imaginemos un delito de contaminación que está en estado latente, se llevan adelante determinados diagnósticos o informes preliminares, ¿sí? En territorio, y sale que hay residuos peligrosos en el suelo. Nos cae esto. Bueno, ¿cómo se llevó adelante esa prueba? ¿Qué contundencia tiene esa prueba en el marco de un proceso penal? Bueno, son grandes temas. Le estoy contando un caso concreto, no en abstracto, nuevamente. Entonces, yo escuchaba al magistrado decir, bueno, yo soy juez civil, será un problema del juez penal. Yo tengo que tener un diagnóstico respecto de lo que aquí pasa. Bueno, ¿qué pasa con esa prueba que va a servir quizás para condenar a una persona? ¿Sí? Esa prueba, esa pericia que quizás realizó una universidad sin contralor de parte. ¿Qué pasa con todo esto? ¿No? ¿Cómo va a impactar toda esta adolescencia en la que estamos aún en materia de prueba, de derecho penal, de ambiente, de conflictividad, de... Para mí es un tema sumamente complejo, apasionante, que veremos en qué termina. Lo más probable, como nos decía Sofía, no creo que nadie quede tras las rejas por esto, pero es algo que se viene, y los riesgos del derecho penal simbólico y más que nada de la
de la selectividad penal están latentes, ¿no? Vuelvo a ese caso del Paisa, que lo encontraron con los bidones incendiando el norte cordobés, ¿no? Quizás detrás de él hay un negocio inmobiliario por cambio de uso de suelo y nos vamos a quedar con el Paisa, porque lo agarramos con el bidón. Creo que hay mucho por pensar y por trabajar y reflexionar respecto de lo que vamos a meter dentro del código. Así que, por mi parte, queridos compañeros de la Universidad de Austral, no, ¿dónde estamos? En la Universidad de Cambridge. Ojalá fuéramos de la Austral, ojalá. Perdón, Juan Manuel, perdón. Eso quiere decir que estaríamos graduados, que se entiende la interpretación. Ah, bueno. No, no por la facultad, que estaríamos graduados, así me refería. No, pero me refería que sería por eso. Disculpa, pero desde muy temprano ya no tengo tartamudeo hasta ahora, ya no tengo hilaridad en la conversación, pero bueno, se hizo largo el día de hoy. Estuvimos justamente hablando de este tema hoy tempranito en la Escuela de Abogados del Estado, para que vean que no es que lo estamos cargando con materiales innecesarios. Este mismo tema de justicia y de justicia penal a su vez, lo charlamos hace unas horas, de la mano de... ¿Vieron que Gabriela compartió el manual de litigación estratégica civil de Sebastián Lloret? Bueno, Sebastián Lloret, acompañado por este alcanzapelotas que soy yo, hablamos de este tema en la Escuela de Abogados del Estado. ¿Sí? No es un tema que se los damos porque está en la bolilla, porque es un tema que nos gusta hablar a nosotros. Acá, en mi caso de la Escuela de Abogados del Estado, me han convocado. Es decir, la convocatoria vino de la Secretaría de Política Ambiental de la Nación. Insisto, son los temas, quizás sea mi Instagram, como les contaba ayer, que, en el que se ven cuestiones ambientales y bicicletas. No sé, pero yo lo veo cada vez más, que suena más fuerte el río y que evidentemente agua trae. Así que nada más por hoy. Bueno, chiquis, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Mira, un poco lo que charlamos ayer, es un tema de actualidad. O sea, a mí me pareció de las clases, no los temas. La perdiste. ¿Eh? Gabriela García Miller se perdió mi clase de ayer. Que hasta, no dije malas palabras, pero duró hasta las 8:05. Muy bien. Pobre chico. No, pero lo habíamos hablado la semana pasada también. O sea, son temas interesantes, son temas de actualidad. Y es una demanda. Yo creo que ver el derecho con cierta perspectiva de actualidad y aplicación práctica siempre es la mejor formación para un futuro profesional. Esa es mi opinión. Está muy buena la teoría, pero está bueno verla con la realidad porque es lo que a uno le queda, lo que uno después acumula y después lleva a la práctica si lo tiene ahí, fácil de ver. Eso está bueno. Por lo menos esto es de ver los proyectos, de ir tratando de entender, está, por mi parte me parece bastante bueno. Bueno, chiquis, la semana que viene va a darles Ana Bernetti responsabilidad por daño, que es algo que había quedado colgado, esperándola, y bueno, ahora ella nos puede dar una clase sobre ese tema, y la van a tener a ella. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, dijeron que el martes no hay clase. No lo sé, pero hoy me dijeron que es feriado, así que es posible que no haya. Pero el martes, pará, Adriana, el martes tenemos la exposición. No, que... Vos tenés la primera, el Juan. Primer martes, y yo el otro. Pero creo que no el martes que viene, sino el otro. Estaría bueno averiguarlo, porque tengo que revisar. Averiguo porque creo que es feriado este martes. Ah, pero pará. Me parece, Ariel, que es el Día del Empleado Judicial. No sé si es para todos feriado. Sumémonos todos a la movida, entonces. Yo trabajo en ámbitos judiciales. Yo no trabajaré dentro. Que se solidaricen con el resto. Bueno, claro. Yo no les puedo decir. No les quiero confirmar una cosa por otra. Pero chequéenlos con los chicos del centro, que le pregunten a Fabián. Algo, al mismo tiempo que le dio una clase a Juan Manuel y otra a mí, también dijo que el martes siguiente, el martes próximo es feriado. Pero yo no sabía por qué, no entendí. No, pero yo estoy seguro que me dijo el martes siguiente, porque 18, no sé si cae, no sé qué día cae. El que sí es Fabián, el feriado para él, no para la Facu. Ah. El 16 de noviembre.
¿no? 16, ahí está. Sí, claro. No recuerdo, te me he perdido. No me suena nada. Hoy es jueves, mira, claro, 9, 7, 16. Una sería el 16 y otra el 23. Pero algo escuché que no había clases, entonces estoy confundida. Ahora le preguntamos a Rosela y que no sabe ninguno. Rosela debe saber. Si no sabe, yo estoy compartiendo pantalla, perdón. Estoy compartiendo la pantalla, pido disculpas. Bueno, no, eso era todo. Gracias. Nos vemos, gracias. Muchísimas gracias. Chicos, nos vemos el miércoles, ¿sí? No se olviden. Genial, adiós. Gracias.